Esta tarde, el candidato presidencial Federico Gutiérrez, según de la votación de las consultas del 13 de marzo, presentó a su sorprendente fórmula vicepresidencial. Eduardo López Júquez. Mónica, a nadie se le hubiera ocurrido el nombre que seleccionó Federico Gutiérrez. Se trata del hermano medio del senador Rodrigo Lara Restrepo, que lleva su mismo nombre, Rodrigo Lara Sánchez. Aquí hay un gran hombre al lado mío que representa esos valores, esos principios, que me dan tranquilidad también para todos los colombianos. El exalcalde de Neiva, Rodrigo Lara Sánchez, hijo del asesinado exministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, y hermano medio del actual senador del mismo nombre, Rodrigo Lara Restrepo, fue anunciado por Federico Gutiérrez como su fórmula vicepresidencial. Vamos a trabajar en equipo y lo vamos a hacer muy bien. Eso es lo que le ofrecemos al país, cariño, amor, honestidad, sensibilidad y que tenemos una tarea muy larga para hacer. Vamos a ganar y vamos a hacer todo lo posible para ganar en primera vuelta. Lara Sánchez, médico cirujano de la Universidad del Cauca, con especialización en cirugía de tórax, también realizó estudios de gobierno y gestión pública e inició su vida política al lado de Sergio Fajardo. También hizo parte de la Alianza Verde, colectividad con la que alcanzó la alcaldía de Neiva. Aquí están invitados todos los sectores, todos los sectores. Yo no estoy hablando a nombre de un partido, no tengo jefe político. Gutiérrez sorprendió al mundo político con la escogencia del médico cirujano, quien en la actualidad no tenía ninguna figuración pública. Hace 2 años terminé la alcaldía, me he dedicado a la vida personal y familiar, trabajo como médico, como muchas otras personas. Y a eso estoy llamando y a eso estoy invitando. La selección de Lara Sánchez por Federico Gutiérrez tiene el simbolismo de acercarse al centro político y a sectores de víctimas de la guerra contra el narcotráfico, como el sacrificado exministro Lara Bonilla, compañero del también simbólico Luis Carlos Galán.